Después de que su esposo falleciera, la gente dijo que ella y el conductor tenían una aventura. Nunca. Mi hermana nunca haría una cosa como esa. Se escapó porque amó a su esposo hasta la muerte. Incluso ella dejó a mi padre. Es una calumnia. Calumnia. ¿Quién es el conductor? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Señor Yaman. Tú nunca mencionaste nada de esto. ¿Por qué? No quería molestarte con eso. Mi hermana no lo haría. Ella nunca lo haría. Eso es una calumnia, calumnia absoluta. Tal vez ese conductor hizo esto. Tal vez fue ese conductor. ¿Dónde está ahora? Hay que encontrarlo. ¿Quién es? Después del incidente, él desapareció. Ha sido un día difícil. Dejémoslo así. Salgamos a tomar un poco de aire. No puedo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo puedo fingir que no pasó nada cuando sé que mi hermana fue asesinada aquí? Quizás ese conductor lo hizo. Tal vez Iqbal comenzó esta calumnia. Tal vez fue el mismo que mató a Yalcin. Tienes muchos enemigos. Tal vez uno de ellos fue el que mató a mi hermana. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Voy a perder la cabeza. Mi hermana no lo haría. Yo lo sé, mi hermana no haría tal cosa. Ella no traicionaría al hombre que amaba. Ella no lo haría. Mi hermana nunca lo haría. Por un lado está destrozada. Por otro lado está la condición de mi hermano. ¿Qué pasaría si mi hermano fue quien lo causó? Kebser y mi cuñada, ¿y si él? Esto me vuelve loco. Me tiene consternado. La peor parte es no poder apoyarla. Ni siquiera puedo consolarla. Estoy partido en dos. Una parte con ella y la otra con mi hermano. No puedo vivir así. Pero tampoco sé cómo salir de este problema. La manera de combatir esta duda es conocer la verdad. Descubra la verdad y asegúrese. Lo sé. No hay escape. Hay que descubrir la verdad. Pero la verdad es que esta vez es como si estuviera frente a mí un enemigo y estoy desarmado, atado, y está esperando que vaya.